veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, mira jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. Es un nuevo día y todo está tranquilo, pero un nuevo caso aguarda a nuestros intrépidos agentes de la tía, Mortadelo y Filemón. A ver, ¿qué día hace hoy? ¡Caramba, qué sol más hermoso! ¡Oh! ¡Oh, un hermoso apéndice nasal! ¡Sí, señor! No, que te voy a dejar el aguijón como un sacacorchos. Te vas a enterar, bicho inmundo. ¡Oh! ¿Pero qué veo? ¡Oh! ¡Un insecticida! Sé de una avispa que va a causar baja en el censo. ¡Qué cuerpo más raro tiene este tipo! ¡Es más estirado que un ejecutivo! ¡Rayos! ¡La guerra bacteriológica! Me quejaré a la OUU y ese mastuerzo de Mortadelo tendrá su merecido. ¿Pero qué ocurre? ¡Ah! ¡Por fin hay justicia en este mundo! ¿Qué está haciendo usted con mi invento, si puede saberse? ¡Conteste! ¿Es un chimpancé con barba o el profesor Bacterio? Este spray contiene elasticina, mi último invento. Un producto que al contacto con cualquier material lo hace elástico. ¿Su último invento? ¿Elasticina? ¡Le voy a dar yo elasticina! ¡Aguarde, chivoloco! ¡Que le voy a mostrar un invento mío para rapar las barbas en seco! ¡No huya, no! ¡Váyase al cuerno, lombrizurruta! ¡Socorro, señor superintendente! ¡Toma, guilete! ¡Toma! ¡Quiero afeitarme! ¡No! ¡Mi bigote! ¡Me lo han afeitado enterito! Hay que reconocer que este hombre es un santo, un verdadero santo. Tranquilo, Super, la culpa es del invento de Bacterio. ¡Me voy a hacer unas cuantas rodajas de Mortadelo! ¡Uy, no se pierda! Bien, ahora es mi ocasión. Ahora o nunca. ¿Elasticina, dice usted, profesor Bacterio? ¿Qué nuevo invento es ese? Es un producto que vuelve elástico todo cuanto toca, incluido esta puerta blindada. ¿También esta puerta blindada, profesor? ¡Rayos! ¡También esta puerta blindada! Me parece que exagera, profesor. Esta puerta es muy sólida. Yo nunca exagero, señor superintendente. Ahora mismo voy a hacerle una demostración y verá sus efectos inmediatos. ¡Córcholis! ¡Espero que no me descubran!
Echamos una rociadita de spray y la reacción es automática. Observará enseguida los efectos científicos de mi producto. ¿Lo ve? Totalmente elástica. ¡Ha destrozado mi puerta! Y lo que ahora veo, no puedo creerlo. ¡Un mequetrefe traidor se está cepillando mi whisky! ¿Se puede saber qué alta jerarquía le ha dado permiso para catar mis reservas curativas? ¡No, Super! ¡No es lo que parece! ¡Ya he visto bastante! ¡Ese invento es un peligro! ¡Si cayera en manos de Lampa! ¡No hay cuidado! La puerta de mi laboratorio es otro de mis inventos. Acierro al carbono superendurecido a prueba de ladrones de dinamita, de tanques de explosiones atómicas y... ¡Mi laboratorio, mis probetas, la fórmula de la elasticina me la han robado! ¡Oh, qué desgracia! ¡Me han robado todas mis fórmulas y mis trabajos científicos! Ni aquí se puede descansar. Primero el caco y ahora este par de mastuerzos a los que nadie ha llamado. Esto va a ser una catástrofe. Le han robado la fórmula de la elasticina. Con ese mejunje no habrá puerta que se resista a los cacos. Camparán a sus anchas abriendo puertas, cajas fuertes, mansiones. Nosotros resolveremos el caso. Sí, Super, tranquilo. Esta vez usaremos la cabeza. Esto puede serle muy útil en su misión. Este spray con elasticina le será de gran ayuda. Déjeme echarle una ojeadita. ¡Se me disparó! ¡Rayos! ¡Se me ha metido esta marranada en la nariz! ¡Lo voy a descuajeringar! ¡Vamos, Mortadelo! ¡Ahora no podemos perder el tiempo! ¡Tenemos que actuar de inmediato! ¡A mí! ¿Pero qué es esto? ¿Qué ocurre? ¡Qué horror! ¡Suélteme, impertinente y respetuoso! ¡Ya habrá tiempo para eso, hombre! ¡Mortadelo, deje de hacer el indio inmediatamente y lárguese a buscar la elasticina si no quiere que le aplauda en su careto! ¡Vamos, Mortadelo, vamos! ¡Ya hablarán luego usted y el profesor Bacterio de sus cosas! ¡Yo lo mato! No hay forma de encontrar ninguna pista sobre el ladrón. Me temo que es imposible. No se desanime, jefe. Hay que seguir empujando. No sé por qué le hago caso. ¿Pero qué hace en el suelo, jefe? ¡Esto es muy peligroso! ¡Rayos! ¡Otro adoquín que sobresale! ¡Qué asco de calles! ¡Esta barra ha sido rociada con elasticina! ¡Mire, mire! ¡Caramba! ¡Eso parece! ¡Apártese, que voy a corroborarlo! Es evidente que la señal de tráfico ha estado sometida intensamente a un rociado de elasticina, de lo cual se deduce que el ladrón no puede estar lejos, jefe. ¡Cuidado! ¡Uy! Ya le he dicho que se apartara para que pudiera realizar mi investigación. ¡Uy, qué feo se ha puesto, jefe! ¡Lo trituro! ¡Lo pulverizo! ¡Lo desintegro! ¡No huya, cobarde! ¡Qué mal carácter tiene, jefe! ¡Cualquier tontería le pone de mal humor! ¿Ha visto ese banco, jefe? ¡El ladrón ha pasado por aquí! ¡Vamos! Nene, ¿has visto pasar a alguien con un spray? Sí, un señor sin pelo, calvo y tripudo. Y roció el banco con un líquido y lo puso blandito. ¡Sin pelo y tripudo! ¡Ya está! ¡Rosendo el cascote! ¡Y Rosendo el cascote! ¡Yo sé dónde tiene la guarida! ¡Vamos a por él! ¡Qué barbaridad! ¡Qué chucho más feo! ¡Desde luego, jefe! ¡Qué chucho más feo y más enorme! Pero no hay peligro, jefe. Está atado por una cadena. Le voy a decir que se calle. ¡Oye tú, chucho inmundo! ¡Me das dolor de cabeza! ¡Cuidado, jefe! ¡La cadena se alarga! ¡Que me la ha rociado con elasticina! ¡Mortadelo, haga algo! ¡Yo voy a ponerme a salvo y usted no haga locuras! ¡Qué barbaridad! ¡Qué genio tiene el chucho! ¡Mire! ¡Mire cómo me ha puesto! Sí, pero él también las pasará canutas. Le debe haber quedado un mal sabor de boca. ¡Oh! ¡Mire hacia arriba, jefe! ¡Hay una viga de hierro! ¡Llenita de hierro, como todas las vigas de hierro! ¿Y qué? Pues eso, que pasa uno tan tranquilo hasta la ventana sin peligro de que le alcance el chucho. ¡Es verdad! ¡Manos a la obra! ¡Corcholis ha rociado la viga con elasticina! ¡Valor, jefe, valor! ¡Mortadelo, haga algo, por favor! ¡Utilice el spray! Ya no me acordaba de
que el burribarbas del profesor Bacterio me dio elasticina. ¿Pero qué animalada se le ha ocurrido ahora, desgraciado? Tranquilo, ya verá cómo soluciono la situación combinando el invento de Bacterio con la técnica de los bolos. ¿Lo ve? Ha funcionado. Le ha quedado la cara de tonto, pero ya no tenemos obstáculos para seguir adelante. Bien, ya hemos llegado. ¿Y ahora qué? Solo queda abrir esta puerta. Eso. ¿Y cómo abrimos esta puerta? Pues la abriremos con la elasticina. Ya está, jefe. Ábrala suavemente. ¡Esto está hecho! ¡No! ¡Uy, rayos! Rosendo el cascote había apoyado por dentro la caja fuerte. ¡Oh, qué golpe! ¡Ánimo, jefe! Que yo le ayudo a levantarse. Ya podemos entrar. Luego le llevo a la estación de servicio a que le hinchen y quedará como nuevo. ¡Uy, Rosendo el cascote! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Quién os ha dado permiso para entrar en mi casa? ¡Rosendo, estás detenido y eres nuestro! ¡Ríndete! A mí no me atrapa ninguna lombriz de la tía. Tengo una sorpresa en mi bolsillo. ¿Cómo está, jefe? ¿Quiere una aspirina? ¿Para qué? Si no me duele la cabeza. Hasta ahora quizá no, pero dentro de nada es probable. ¡Uy! No se preocupe, jefe. Esos dolorcillos no son graves. Se pasan enseguida. ¡Uy! ¡Rosendo el cascote se escapa! No me atraparán. He puesto a mi coche un supercarburante que robé al profesor Bacterio. Nunca podrán pillarme. Este es el único coche que hay cerca. Lo untaré un poco por si intentan agarrarlo para seguirme. ¡Se nos escapa, jefe! ¡Ya es tarde! ¡No podemos alcanzarle! Sí, jefe. Con este coche enseguida le cazaremos. El muy iluso ha robado el supercarburante del profesor Bacterio. No llegará muy lejos. ¡Suba! ¡Ajá! ¿Qué hace Mortadelo? ¡Ya no sabe conducir! Mi dominio del volante es espectacular. ¡Le atraparemos! Este carburante que he afanado al profesor Bacterio es de primerísima calidad. ¡Parece que voy volando! Ahí viene un coche disparado. Parece que tiene prisa. Le arrearé un buen chinazo. ¡Toma, castaña! Pues es verdad, con este carburante se vuela. Uy, ¿qué coches más endebles hacen ahora? ¡Rayos! ¿Qué hacen en mi coche? ¡Este coche no arranca, jefe! ¡Vamos, acelere! ¡Acelere, hombre! Querido superintendente, ¿cómo van las prácticas de salvamento? Perfectamente, excelentísimo director general. Gracias a la colaboración de todos los empleados, en especial del personal femenino. ¡Ah! ¡Magnífico, magnífico! Vaya, vuelva a sus quehaceres. Gracias, excelentísimo señor director general. Muchas gracias. ¿Ah, sí? Sujétela fuerte. Mortadelo, Filemón, a mi despacho. Oh. ¿Qué demonios estaban haciendo con la sábana? Las prácticas reglamentarias para salvamento en caso de incendio. ¿Prácticas? Sí, precisamente ahora la señorita Ofelia iba a tirarse desde lo alto del fichero. Pero la culpa ha sido del super que... ¡No discuta y corra, jefe! ¡Yo los mato! ¿Siempre ha tenido ese carácter? Todos están estresados porque Rosendo el cascote está a punto de caer en nuestras manos. Hemos averiguado que después de volar su coche está en el hospital Cascaje. Pues vayan a por él. ¡Muchachos! ¡Al hospital! ¡A la orden, señor Super! Así me gusta, siempre listos para la acción. ¡Vayamos a ese hospital! ¡Sí, jefe! Esta cuerda nos servirá para atarlo. ¡Gol! Pero bueno, ¿se puede saber qué has hecho, desgraciado? ¿Es que no sabes que esta cuerda la usamos para hacer prácticas de salvamento? ¿Prácticas? ¿Con quién? Pues justamente con Ofelia, que estaba suspendida en el vacío. Yo creo que ya ha llegado abajo. ¿Dónde están? Les esperaré aquí. Disimule, jefe, disimule. Antes de meterme aquí dentro, podía haber sacado el gato, ¿no le parece? ¡Al hospital Cascajez! ¡Nos disfrazaremos de enfermeros! ¡Y que San Cascajo salve a los enfermos! ¡Ah!
Adelante. Necesito muchos mimos, estoy muy delicado y hace tanto tiempo que soy viejo. Echaré un poco de elasticina. ¡Rayos! ¡Sale más de la cuenta! ¡Pues tenga cuidado, merluzo! Traigo un enfermo grave. Ayudadme a colocarlo en vuestra camilla. Por favor. Con mucha delicadeza. Tranquilo, no se preocupe, buen hombre. Es nuestra especialidad. ¡Allá va! ¡Usted y su maldita elasticina! ¡Mire lo que ha hecho con la camilla! Las 11 debe de estar a punto de llegar Mr. Potatoe. Vendrá con el páncreas hecho una regadera. ¡Oh, ya viene! ¡Oh, Mr. Potatoe! ¡Ay! No tienen delicadeza, se acordarán de esto. Yo le ayudaré, Mr. Potatoe. ¡Rápido, rápido! ¡Traigan una silla de ruedas para llevar a Mr. Potatoe a la sala de diagnosis intensiva! Mortadelo, no haga más el burro con este trasto y vamos a echar una ojeada por el hospital. Sí, jefe, sí. ¡Taxi! ¿Estamos de cachondeo? De eso nada, monada. ¿Te gustaría darme una vuelta por el hospital? Vaya, volví a soltar el chorrito, ni que fuera un calamar. ¡Mortadelo, qué le he dicho! ¡Me tiene usted harto, harto! Calma, calma, Mr. Potatoe. Ha sido un ligero contratiempo. ¿Ligero contratiempo? ¿A quién le llamarás tú espachurrarse? En la sala de diagnosis le haremos una exploración cardioperitoneal. Con mucha delicadeza, por favor. Aquí es. Ya verá cómo después de la exploración se encuentra mucho, ¿eh? ¿Pero qué ocurre? A ver si me dan algo para el dolor de cabeza. ¡Mr. Potatoe, haga el favor de comportarse! No hay forma de tapar el dichoso escape con el dedo. A ver si así... ¡Pues pruebe con la oreja! ¿Dónde está? ¡Señor Potatoe, por favor, vuelva! ¡Oye, el aparato de rayos X! ¡Qué prisa tenía ese hombre! ¿A dónde habrá ido? ¿A qué no sabe qué tortolito tenemos ahí dentro? ¿Rosendo el cascote? El mismo que viste y calza. ¡Déjemelo a mí! ¡Quedas detenido en nombre de la tía! ¿Eh? Y un jamón frito, a mí no me detiene ni mi tía. ¡Le he dicho que está detenido! ¿Eh? ¡Alto! Recorcho, no se ha hecho nada y el muy carota se aleja rebotando como si fuera de goma. Claro, ya lo entiendo. Se ha rociado él mismo con la elasticina. ¿El mismo? Eso es. Se ha vuelto elástico y rebota. Vamos a experimentarlo. Ya verá. ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Hala! ¡Sígale! ¡Sígale! ¿Pero qué hace, animal? ¡Ya está! Ahora sí que detendremos a Rosendo. Un piso de estos tan pequeño no es como para tener piano. ¡Ah! ¡Espere, jefe! ¿A dónde va? ¿Pero se puede saber a qué porras está jugando? ¡Vamos, jefe! ¿Quiere dejar de hacer tonterías de una vez? ¡Estoy harto de rebotar! ¡Páreme, páreme! ¡Sí, jefe! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¡Así no, así no! ¡Le despellejaré, le descuajeringaré, le mataré! Pues hijo, no se enfade. Era la única manera de pararle. Mis costillas resuenan como castañuelas. Bueno, alegre esta cara, hombre. Ya no volverá a rebotar. ¡No! ¡Oh! No lo entiendo. ¿Por qué se ha ido? Está como una cabra. Señorita Ofelia, ¿qué hace? Ya veo. Repintando la fachada. Tú sí que necesitas una buena mano de pintura, somerluzo. ¡Ay, tranquila, tranquila! Solo quería decirle que llame al jefe por el altavoz interior. ¡Uy! ¡Qué poca puntería tiene esta mujer! Señor Filemón, le busca el burondel, le busca el señor Mortadelo. ¡Oiga, reina! Estaba en el pasadizo secreto echando una siestecilla. ¿Pero qué le ha pasado en el ojo? ¡Lo tiene más negro que una boina! A ver si ahora tienes mejor puntería, buena mujer. No se le puede preguntar nada, ¿tiene unos prontos? ¿Ya ha conectado con Mortadelo y Filemón? Sí, ya está el ganado reunido. Por cierto, se está abandonando mucho. Creo que debería pintarse los labios y las pestañas. ¡Vaya día tiene esa foca! Sí, dígamelo a mí. ¡Vaca marina! ¡Hipopótama! También la ha tomado con el súper. ¡Uf! ¡Qué genio tiene esa mujer! Bueno, nuestros espías han detectado a Rosendo el Cascote en el sarao de los condes de Rabotieso. Seguro que trata de abrir la caja fuerte. Vayan y atrápenlo, pero con toda discreción y eviten el escándalo.
No se preocupe, señor Super. Ya sabe que yo soy un modelo de corrección, distinción y savoir-faire. ¡No me niego a ponerme ese disfraz! ¡Shh! ¡Son órdenes! Los marqueses de la Pezuña y Potranca, el vizconde Filemón y su esposa Doña Mochuela. ¡Esto es ridículo! ¡Cierre el pico, condenado! ¡Oh! ¿Doña Mochuela? ¿Cómo estás, mona? ¡Venga, un abrazo! Disculpe, ¿es suya esta bocina? Es probable. Supongo que se me habrá caído. ¿Eh? ¿Un poquito de champán, condesa? ¡Qué atento es usted, archiduque! ¡Gracias! ¡Un poquito y me sacude un botellazo entero, miserable! ¡Qué sofoco! ¡Estoy sudando como una mula vieja! ¡Permita, joven! ¡Un spray refrescante! ¡Oh! ¡Esa música me recuerda a mi juventud! ¿Bailamos? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué impetuoso es usted! ¡Qué lindo! ¡5 a 1 por la condesa! ¡Cubro bien! ¡Rosendo le ha robado otra vez la elasticina! ¡Vámonos! ¡El marchar por aquí, jefe! ¡Seguir por aquí! ¡Y encaramarse por aquí! ¿Y cómo lo ha averiguado? ¿Ah? Ha sido muy fácil. Dejó sus huellas en el alquitrán fresco. ¿Lo ves, jefe? Bien, debe de haber escondido el botín dentro de ese solar. ¡Ayúdeme a saltar! Ok, jefe. ¡Arriba! Tranquilo, jefe, que llevo el disfraz de Tarzán. ¡Qué suerte! ¡Mire que acertarle en todo el cráneo! ¡Y una suerte loca! ¡Se acabó la comedia, cascote! ¡Arriba las manos! ¿Qué le parece, jefe? ¡Magnífico! ¡Increíble! ¿Cómo averiguó que era él? ¡Su disfraz de canguro es perfecto! ¿La cola gorda? ¿La bolsa? Sí, pero los canguros de verdad no acostumbran a llevar publicidad en la bolsa. Sabía que algo fallaría. Estos disfraces baratos, pero aunque no sea canguro, salto lo mío. ¡Oh, ¡ah! ¡Se escapa! ¡Rápido, a por él! Con la elastina hablando los barrotes de la reja y... ¡afuera! Mire, jefe, por suerte ya se había acabado toda la elasticina y solo quedaba el gas. Asunto liquidado, señor Super. Ya hemos metido a Rosendo el cascote en la jaula tras hacerle devolver la fórmula de la elasticina. Y para evitar más bollos, a la porra con la fórmula del invento del chivo loco ese del bacterio. Bueno, todavía me queda ese frasco lleno de... ¿Que tiene un frasco? ¡Pues toma frasco! ¡Ah! ¡Carrasco! ¡No! ¿Qué ha hecho, desgraciado? ¡Ha roto el envase! ¡Es un estúpido! ¡La elasticina se vaporiza, se extiende! ¡Todo se vuelve elástico! ¡Ah! ¡Ah!